Saludos amigos y amigas chelopedistas, de nuevo juntos, otra vez aquí para otra cata, otro análisis cervecero, esta vez una que me faltaba para completar el póker de las Jack Bled, una cervecería peruana artesanal, que en su momento Catella, la IPA, que era Cantor, también la Irish Red Ale, que fue la de Jack Bled, también tuve la oportunidad de probar Dr. Owl, que era la Pale Ale, y para terminar, a nuestro amigo el jabalí, justamente en el año del cerdo, según el horóscopo chino, tenemos aquí a Gómez, esta porter de Jack Bled. ¿Qué trae? Vamos a ver. Jack Bled es una cervecería artesanal peruana, más precisamente limeña, del distrito de Lurín, en el barrio de Pachacamac, en el valle de Pachacamac. Jack Bled produce, además de la porter que tengo aquí, las otras que mencioné antes, y que cuenta con la dirección de los señores Tapia, y la asesoría cervecera de los maestros Asman y Kraus. Justamente Jack Bled and Company, and Corporation, no sé qué significa, pero es Jack Bled la empresa, se dedicó a los estilos británicos, pues producto de la experiencia que tuvo no sé cuál de los dos Tapia, pero uno de ellos fue y estuvo mucho tiempo allá, aprendió sobre el estilo, sobre los estilos, y los trajo aquí para replicarlos con notable éxito en muchos de ellos. Esta vez tengo aquí la Porter, una cerveza llamada así justamente por su especial popularidad entre los porters, ¿no? Entre los estibadores, quienes cargaban, descargaban la mercadería que llegaba al puerto y la transportaban a los pubs, a los restaurantes en Inglaterra. Es especial la creatividad de Jack Bled para asociar, como siempre lo he destacado, al cómic junto a la producción de cervezas. Gómez, el jabalí, también es personaje de las tiras cómicas, de las viñetas, creación de los dueños de la cervecería, que han decidido pues juntar sus dos pasiones, ¿no? El alcohol, o sea la cerveza, y las viñetas. Estas historietas pueden ser leídas en su página web directamente, no sé si tendrán publicaciones impresas, pero lo que se puede leer está bastante divertido, es entretenido, con total libertad, es gratis, así que... Solo para profundizar un poquito en lo que es el estilo Porter, fue creado hacia 1722 por un cervecero llamado Ralph Hargood, a quien se le ocurrió pues mezclar tres tipos de cerveza distintos para lograr un producto nuevo. Junto a la Brown Ale, la Pale Ale y la Stale Ale. Una cerveza marrón oscura, otra mucho más clara y una añejada. Al producto la llamó Entire, que quiere decir completa, pues en su opinión juntaba lo mejor de los estilos para lograr un elixir único. Al lograr ser tan apreciada por los porters, toma este nombre pues el estilo, la Entire deja de ser Entire, se pasa a llamar Porter directamente, logrando muchísimo éxito hasta que eventualmente, ante la popularidad de otras sellos y la aparición del estilo Lager, que daba cervezas mucho más frescas, mucho más claras, el estilo va decayendo hasta prácticamente desaparecer en la década de los 80, cuando quedaban muy pocos bares y maestros cerveceros que conocían este estilo de cerveza. ¿Qué sucedió? Pues que Estados Unidos llegó para salvar el mundo y los maestros cerveceros norteamericanos de Estados Unidos llevaron el estilo hacia su país, lo replicaron y lo volvieron a poner de moda. Gracias a eso tenemos ahora porters por todos lados, muy buenas especialmente en Estados Unidos. Bien, han salvado el estilo, han salvado el mundo una vez más. Dicho esto, ahora es momento de ver la botella de cerca. Vamos a ver. Aquí está nuestra Gómez. Como dice aquí, cervecería Jack Bled de Lima, Perú. Gómez, la cerveza Porter. 6,1% de grados sobre volumen alcohólico. Sus ingredientes: agua, cebada malteada, lúpulo, levadura, sin preservantes. Y en su perfil de sabor: malta 4 sobre 5, fruta 2 sobre 5, levadura 2 sobre 5, dulzor 2 sobre 5 también y el amargor 3 sobre 5. Acá vemos a nuestro compadre el jabalí. Está contento, no sé por qué. Saludos. Logo de la cervecería. Porter, esta cerveza fue creada en 1720 en una bodega londinense. Se mezcla brown ale, pale ale y añejo y se vendía a 2 peniques a los trabajadores del puerto. De ahí su nombre. Muy popular en el Reino Unido, esta cerveza es de fermentación alta, oscura y con un sabor muy intenso. Y debajo una pequeña leyenda sobre nuestro amigo el jabalí. Detrás de Au puedo distinguir la suave piel del conejo. Gracias, dice Jack. Entonces recuerda
al bar, la rubia enroscada al pescuezo de Jack, el tipo que portaba el nombre de la rubia y que luego pateaba una silla y lanzaba un misil en forma de puño. Luego solo estrellas, un cuerpo tumbado, Jack recogiendo lo que parecía un colmillo de entre las cenizas y el aserrín. Mira, le partieron el colmillo al pobre cerdo. Bueno, jabalí, una herida de batalla. Y bueno, para el servicio se recomienda la pinta inglesa, como todo buen estilo inglés que se precie, y la temperatura un poco más alta de lo que sería una cerveza, digamos, que ustedes tomarían normalmente. Si ustedes la toman generalmente entre 3, 5, 6 grados, una porter está bien servida a 8 grados más o menos, ¿eh? Un poquito más, menos fría, pero igual muy disfrutable. Pasemos pues a servir nuestra porter de Jack Bled, nuestra Gómez, el jabalí. Gómez aquí, destapémosla. Ponemos nuestra pinta a un lado. El jabalí ahí. Excelente, desprende muchísimo olor nada más tenerla aquí, eso es evidente. Una espuma porosa, muy porosa, burbuja grande, de color capuchino, bastante bonita. La cerveza en sí no la veo aún a contraluz, se ve muy oscura, posiblemente rojizo, tal vez rubí bastante intenso. Una carbonatación medianamente activa por lo que se ve, al menos las burbujas que se desprenden del vaso. Ya la espuma se va disipando poco a poco, la carbonatación ha bajado bastante, se ve un poco, no tanto en realidad. La veré mejor ahora que haga el análisis de olor, aprovecharé para levantarla y verla contra la luz. No es una espuma tan bonita, es bastante porosa, burbuja grande, burbuja mezclada, mixta entre grande y mediana. Poca retención, va desapareciendo bastante más rápido de lo que hubiera pensado, pero importa el sabor también, así que avancemos con la siguiente etapa de la cata, esta vez la cata nasal. Olamos nuestra amiga Gómez. Procedamos a oler. Olores muy intensos de la porter en general. Se caracteriza sobre todo por este tostado extra de las maltas, lo que le dan un cierto olorcillo a quemado, a cafetado. Un olor también dulzón, al caramelo quemado. Es lo que tienen las porter, las stout. Y es por eso que le gustan también a mucha gente. Porque no son dulces las cervezas, más bien son un poco secas. Pero en el olor desprenden muchas notas también bastante agradables, ¿no? Como el café, el chocolate amargo. El olor frutal, a frutos secos, sobre todo. Por ejemplo, avellanas, almendras. Tiene un olor así también a nueces. El lúpulo en sí no logra destacarse, estamos ante una cerveza de 6.1 grados de alcohol. No se siente alcohólica. Y el lúpulo tampoco aparece tanto, normal en el estilo. Estas cervezas no huelen amargo, pero sí lo saben un poco más. Huele bien. Los destellos, por otro lado aquí, yo diría que no son tan rubíes, viéndolos así, sino también amarronados. Un amarronamiento en los destellos, no es tan roja como otras, no como la Cusqueña negra que tenía destellos bastante rojos, pero aquí yo la veo más amarronado, más que roja, más que rubí. Vayamos a la parte más esperada, al menos por mí, que es la de probarla. Salud con nuestra Gómez, salud chelopedistas. Salud.
buenos sabores. Destacan sobre todo la malta tostada, un sabor intenso, un amargo que marca, se siente mucho. No llega a ser tan amarga como lo sería una IPA, por ejemplo, pero sí se siente porque es lo que corresponde con el estilo. Se siente tanto en lengua al ingresar en la boca como el retrogusto, pero ya un poco menos. Hay unos pequeños recuerdos también a lo que sería el toffee, al caramelo, al chocolate. Mucho chocolate, pero el chocolate amargo. No un chocolate el que ustedes se comprarían pues para entrar al cine, ¿no? Sino ese chocolate base, que es 80%, quizás un poco más. Es muy, muy amargo, nada dulce, pero es rico el sabor. El sabor es un sabor complejo. Una cerveza de cuerpo, digamos, medio, no es acuosa, tampoco tiene tanto cuerpo. La carbonatación ya no se siente en lengua, ha desaparecido. La espuma tampoco es tan cremosa, lo cual no la hace pues una cerveza especialmente densa. Sí tiene un pequeño cuerpo, se respeta, o sea, se deja sentir, pero tampoco llega tanto. Huele muchísimo a cebada, la malta, muy presente. Y el sabor también, de hecho, si son lo suficientemente quisquillosos al momento de hacer la cata, pueden encontrar estos sabores maltosos, por ejemplo en el de las galletas de cebada o en los bizcochos del pan de cebada, un retrogusto, un puntito agrio que acabo de sentir, pero en general es una cerveza bastante bien balanceada, está muy bien esta porter, sobre todo para quienes gustan de las cervezas negras, de estas cervezas maltosas. De las negras de verdad, pues, ¿no? No como alguna otra que probé y que fue francamente una enorme decepción, sino una buena porter. Tampoco diré que está a un nivel top, ¿no? Porque no es así. Es una buena cerveza, es un buen exponente, no el mejor, pero por el que sí vale la pena hacer el esfuerzo de tenerla. ¿Y a cuánto asciende ese vale la pena hacer el esfuerzo? Pues en el supermercado de la cerveza Jack Blood Porter está 9.50 soles, que en dólares es más o menos 2.8, 2.7 dólares, aprox. Entonces, ¿conviene hacer esta inversión? Pues en el caso de las artesanales siempre conviene hacer la inversión, es una buena apuesta. Hay muchas artesanales buenas de ese estilo Porter. Yo creo que es porque es menos probable que salga como no quieres que salga. No sé si me dejo entender. Hacer una lager, por ejemplo, o una pilsner, o incluso una de trigo, tienes muchas más probabilidades de arruinar la mezcla y que salga algo que no quieres que salga, hacer una porter. Como digamos que con la porter, quizás no te salga lo que esperas, pero va a ser porter, así que tienes muchas más posibilidades de ganar. No con esto quiero decir que sea un estilo fácil de producir en absoluto, y si me está viendo algún maestro cervecero, por favor, no se sienta ofendido en absoluto, al contrario, yo apoyo tu trabajo, hermano cervecero. Es solamente un comentario random, no te lo tomes a mal. Y como siempre, terminando el video, les recomiendo suscribirse aquí a la Chelopedia para yo estar atento a lo que dicen, si es que tienen un comentario acerca de Jack Blood o si es que prefieren algún otro porter en especial. Siempre en el campo de las artesanales, esta es una artesanal, así que sería injusto que compita con una gran corporación como Guinness, por ejemplo, no tiene nada que hacer, son ligas distintas, pero sí con otra artesanal. Si tienen alguna recomendación, pueden dejarle alguna cata especial, una sugerencia. Estoy abierto siempre a los comentarios. Solo a los comentarios. Por lo pronto, un saludo seco y volteado con ustedes. Espero que la puedan probar también junto conmigo. O a partir de aquí la puedan conseguir ustedes si les gusta. Y espero que se animen a probarla, sobre todo pensando en alguno de mis suscriptores. Que sé de buena fuente que le encantan las cervezas negras. Te la recomiendo especialmente si es que te animas a probarla. Quizás algún día caigo para tomarla ahí y catarla. Salud con todos ustedes, amigos de la Chelopedia, nuestro equipo volteado. Interesante sabor, muy bien. Gracias Jack Black, felicidades. Jack Black. Gracias Jack Black, felicidades por vuestro trabajo, está muy bien. Y con ustedes, amigos de la Chelopedia, hasta el próximo video. Cuídense y pórtense bien.
Chau.